Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carbajal y estamos aquí en este viernes rico, ya es fin de semana, ¿verdad mi Felipe? Sí, mi George. Mi Felipe. Pues bien, 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 gracias mi George. Viernesito rico, viernesito a gusto. Exactamente, y el día de hoy, bueno, tenemos muchísimo que platicar. Obviamente vamos a hablar de la fiesta que ya estamos a punto, ya a una semana. A una semana, mi George, ya. Tengo que andar en el manicure, pedicure. Esta es la última llamada, la última, ya mi George, ya. De hecho ya se cierran próximamente ya la venta de boletos, no por otra cosa, sino porque se están acabando, ya casi no hay, se están agotando y quien se ponga abusado todavía... Podría ser que alcanzara pues algún lugarcito para acompañarnos el próximo 29 de febrero, que es la siguiente semana. El sábado. El sabadito, en un lugar bien padre del Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero además, fíjense, ahí les va. Va a haber de tomar, va a haber de comer, va a haber para cantar, va a haber para bailar, va a haber para todo absolutamente. Bueno, hasta taco de ojo, mi George, ¿no? Con pues el stripper, espero que, que cuando me vean... ¡Ay, no, ya no! Se emociona. No, yo digo para todas las chicas porque va a haber el stripper. Las chicas y los chicos, hermanas. Bueno, también se van a emocionar. Ya ves que por ahí dijo la Germán Cruz de que ya viene de Veracruz. ¿Así va a venir? Ajá. Oye, Germancito, de fuego. Germancito, tráete unas patitas de pollo al chipotle que preparas porque la verdad la vez que las hiciste sí se me antojaron. Entonces tráete, por favor, hay un taquito, ¿no? Porfa. Y, bueno, va a haber todo esto, pero dice además... que sí, pero que tú le des patitas al techo. ¡Ah, patitas al techo! Germancito, te mando un abrazo. Oigan, pero además de todo, ¿qué creen? Vamos a tener una espectacular alfombra roja por donde van a pasar toda la gente, todos nuestros invitados que lleguen con alguna caracterización, obviamente de los años 80. Pueden ser de películas, pueden ser de caricaturas, pueden ser de cantantes, de grupos, de lo que ustedes quieran, pero que sea referente a los años 80. Van hasta a pasar... de los comerciales. Ah, dale. Imagínate que de repente llegue por ahí la Chiquitibún. Ay, pues mira, nomás con una ombliguera que diga sí, Corona, ¿no? Que diga Corona. Carta Blanca. Que diga Carta Blanca y con eso. Entonces, ustedes llegan y van a entrar por esta pasarela. O que llegue el chacachaca. Ándale, ¿te acuerdas del chacachaca? Claro, claro. Ah, pues tú con tus gorros que te compraste. Ándale, en París, los puedo llevar. Te queda el chacachaca. El chacachaca, sí, puede ser. Te llevo tu lavadora, tu jabón y tu gorro. Oye, pueden ir, por ejemplo, del Pique, ¿te acuerdas? Con su sombrero del Pique, era la mascota del Mundial. Del Mundial de Fútbol, podría ser. O sea, hay opciones, miren, hay muchísimas para que ustedes puedan ir con alguna caracterización y pasar por nuestra alfombra roja, que además de todo, pues para quien nos quiera acompañar, que a lo mejor no tuvo la oportunidad o ya no alcanzó boleto, puede ir para que vea toda esta espectacular pasarela y echarles porras. Y bueno, mi George, eso se va a poner de agasajo, la verdad es que yo ya quiero estar ahí. Porque... y a la gente que vaya ahí a echar de argüendera a echar porras en la alfombra roja, van a ver que a dos que tres vamos a dejar pasar sin ningún problema. ¿En serio? Les vamos a sortear algún lugarcito. Voy a dejar una mesa para los que ganen. ¿En serio? Oh, pues fíjate, noticia nueva. Pues ahí está, para que nos acompañen. Váyanse también caracterizados. En una de esas, pues también pasan por la alfombra roja. Pero va a estar esta fiesta de verdad, de agasajo. Va a ser espectacular. Para quienes ya han tenido la oportunidad de acompañarnos a alguno de los eventos que hemos hecho, ya saben, ¿no? Que se echa la casa. Colores fosforescentes. Ándale. El pelo así el copete. Ya, acuérdense así, que... o pueden ir de corte de honguito. Ándale, ándale, puede ser. ¿Tú lo trajiste de honguito? No, nunca. Pero por ejemplo... yo pensé que sí. No. De pitufo. Ándale, puede ser. Tú puedes ir de papá pitufo. De papá pitufo. O por ejemplo, gruñón. Si son, por ejemplo, jovencitos, váyanse con su corte de príncipe valiente como Luis Miguel en aquellos años, ¿te acuerdas? Cuando cantaba Dos Enamorados y esas canciones. Ay, no, eso fue en los 70. Fue en los 80. ¿Cómo en los 80? En los 80 Luis Miguel cantaba. Los 80 ya cantaba con esta... Sheena Easton. Con Sheena Easton. Sí, pero fue en el 89. Ay, no, sí, fíjate, en el 85 yo ya tenía, ¿cuántos años? Mira, en el creo yo... ya iba para 15 años yo, él es más grande. Creo yo que en el 82, 84, por ahí grabó su primer disco, sí... Sí, Luis Miguel es de los 80. Es 70. ¿No te acuerdas que, por ejemplo... empezó niño. Por eso. ¿No te acuerdas que de las gemelas, la Ivonne y Beth, en Chiquilladas? Podemos ir de las gemelas, Ivonne y Beth, tú vas en la arqueta loca. Será de petuca y petaca más bien. Yo la guapa. Pero ¿te acuerdas que una de ellas imitaba a Luis Miguel? En Chiquilladas, con su corcito de príncipe valiente, era de los 80. O puede ir de Lucero. Y tú de mamá Lucero, como que me llevas de mi manager. O vas de Sergio Andrade y yo de Lucerito. Ándale, esa me gusta. Eso, eso sí puede ser. Usaba el cabello así de lado, ¿verdad? Así. Como dos y todo el tiempo que se encuentran. Mi amor se encontró contigo. Hola, hola de este. Pero con tan pocos años, ¿qué podrías esperar? Un error, algún regaño. Un me quieres perdonar, un me quieres perdonar. Desde ella le pedía perdón a Sergio. Imagínate. O en Chispita. También me queda de Chispita. Chispita. Es todo. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era la madre superior en aquel tiempo en Chispita? ¿No era Chachita? No. Creo que sí, tú te quedas. Yo voy de Chispita y tú de Chachita. Pero me preocupa la productora. ¿De qué podrá ir tú? Ay, ¿de qué le quedará? De Gloria Marín. No, del profesor Ajememelovsky, ya. Decidido. Mira, ya se me ocurrió. Mira, el don Alejandro puede ir del profesor Girafales. Ándale. ¿No? Ándale. Que tiene una amiga que es así delgadita, que la lleve de Doña Florinda. Doña Florinda. Ajá. Y que la greñuda de la productora puede ir de la bruja del 71, de Doña Clotilde. Pero, ¿sabes qué? Está bien, me gusta tu idea, pero mejor que vaya de Doña Nachita, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas cuando o de don, ¿cómo se llamaba? El que vivía en un pueblo de Tanguara. El Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero también. Oye, se parece. Creo que hasta no tiene más bigote. Peluca, no, y tiene más bigote que el Jaimito. Nomás le conseguimos el traje de carterito. Bueno, miren, la cosa es que ustedes vayan, la cosa es que nos acompañen para estar allá el próximo 29 de febrero en el Centro Histórico. 69productora@gmail.com, manden su mail y ahí les informan de todo, ¿sale? Oigan, bueno, pues vamos a empezar a contar porque ya se nos va a acabar el tiempo y seguimos hablando puras tarugadas. Oigan, pues que resulta, Philip, ¿viste lo que pasó con otra vez este señor Diego Maradona? El Diego Armando. Ese señor nació en la polémica. Bueno, una cosa es que nazcas en la polémica y otra que andes de drogo. Pues sí, pero para empezar, ya ves, la mano de Dios, ¿no? ¿Qué es mano de Dios? Pues la mano de Dios, cuando no levantó la mano y marcaron penal. Aquí en México 86. Ay, ¿yo qué voy a saber, Filipe? Oh, pues si me estás platicando, yo pensé que conocías la historia. ¿Y por qué la levantó o qué? Pues por tramposo, ¿por qué otra cosa va a ser? ¿Que él era el referí? ¿Ese? No, ahora el referí. Ay, yo cómo. Ahora el referí en el fútbol. Llama? No digas, árbitro. ¿No? Pues es lo mismo, hacen lo mismo. No, porque el árbitro pita. Y el referí. No es cierto. También. No, el árbitro lo único que hace pues, es separar cuando hay malos golpes. Bueno, ¿y qué hizo este señor? Pues levantó la mano y el árbitro marcó un penal. ¿Pero por qué marcó? ¿Qué tiene que ver la mano? Porque pensaron que había sido una falta, no fue falta. Y bueno, ahí hubo un rollo. Y se le conoce como la mano de Dios. Incluso ahí en el Estadio Azteca, en los muros del Estadio Azteca, está pintado la famosa mano de Dios, porque así se le conoce. Y ahí está, tú puedes decir. Pues está pintada, dibujada con graffiti, ahí está, como un recuerdo de lo que hizo Maradona en 1986. Ay, que es para aplaudirle, si hizo una tarugada, dice. No, lo que pasa que finalmente fueron jugadas que definieron la historia del Mundial aquí en México, por eso. Eso fue lo que sucedió. Bueno, pero ¿qué hizo? A ver. Inventan cada cosa. Pero bueno, mejor nos quedamos en espectáculos. No me cambio a deportes. Oigan, bueno, pues que resulta que ahora el señor anda metido que de técnico, ¿no? Le llaman. Estaba en México, ¿no, Alex? Creo que no ves que lo corrieron, creo. Ya no. Pues bueno, estuvo en México, en el norte. Justamente por mañoso o no sé qué hacía. Tijuana, cosas ahí feas. Y entonces creo lo corrieron. El caso es de que ya está allá en su pueblo, en Argentina. Pero resulta que está de técnico de varios grupos de equipos, no sé yo, de cosas así de fútbol, pero también hay de otro tipo de juegos, de deportes, ¿no? El referee en el fútbol. Bueno, luego. Pues el caso es de que, fíjate, que fue a una jugada, un juego, pues, ¿no? Partido. Un partido de jovencitos que estaba ahí dirigiendo él y entonces fue. Y entonces va con todo el grupo de haz de cuenta, veintones, ¿no? Los muchachillos ahí que andan con él y que estaban ahí, le llaman en la banca esperando a ver si entraban o no sé qué. Ahí estaban. de repente, ya sabes, alguno de los seguidores de este señor lo empieza a grabar. Bueno, pues resulta que, con que coincide su grabación con que de repente llega un tipo X, a donde está el Diego Maradona aquí, y tiene de este lado jugadores y tiene de este otro lado. Y llega el otro, se atraviesa, se le pone enfrente y le entrega algo, pero de una manera tan misteriosa, Felipe, pero misteriosa, o sea, así de así, ¿no? Detén y guárdatelo bien. De como cuando tú das la mochada, la mordida al policía, así, ¿no? Bueno, ya, se lo dio, el otro lo agarra y rápido, ¿no? Se lo esconde. Bueno, pues, ¿cómo pueden manejar a la gente tan feo, de veras? Le acaban de dar eso, que él se lo acaba de esconder así. Al mismo tiempo, todos los jugadores que tenían los lados, atrás y por todos lados, todos al mismo tiempo se levantan y entonces se quedan así en pose, sin voltear a verlo ni nada, ¿eh? O sea, ya todo súper estudiado. Se quedan así en pose, como viendo ellos el fútbol, pero tapando unos a otros, así, todo tapándolo al Maradona, para que se echara la cosa que le habían dado. Ándale. Todo mundo pensó lo mismo, dijeron, pues seguramente era una grapita que le llevaron, y entonces perico, para que ahí el señor descarado se la echara ahí mismo, ¿no? Bueno, ya, termina y ya se sientan los otros y ya, todo tranquilo. Bueno, pues resulta con que obviamente se hizo una polémica tremenda ahí en Argentina, porque todo el mundo dijo, pues cómo es posible que en pleno partido este señor se esté metiendo sus cosas y que todavía los deportistas tengan que estar cubriéndolo para que no se vea, ¿no? Entonces ya salieron a aclarar y dicen que no fue nada de drogas ni nada de esas cosas. Entonces, que lo que le dieron fue una pastilla que para la presión. Ah, y para eso lo taparon, para que nadie viera que tenía la presión alta. Exacto, no, que lo taparon para que no fueran a pensar cosas malas, que mejor lo tapaban y así él se tomaba su pastilla. Como nunca lo ha hecho, entonces pues, no vayan a pensar mal del señor, ¿no? Si en un partido, pero además cuando te dan una pastilla, Philip, así que estás tú platicando, no sé qué, ya, oye, te toca tu pastilla. Ay, por cierto, ya me toca la mía. Y es en serio. La presión. ¿Es en serio? Normalmente, ¿qué haces cuando es una pastilla? Pones la mano así, ¿no? Te la dan. Como yo lo voy a hacer ahorita. Y ya le pides a alguien, oye, me das el agua, y ya te dan el agua, agarras tu pastilla, te la ponen, tú le tomas y ya. Y ahí se vio que fue una pastilla. A ver, tómale. Vamos a ver cómo se toma una pastilla. A ver, yo te la voy a dar. No, que tú, con tus manotas todas cochinas, a ver. Bueno, a ver, dátela tú de mano a mano. O dámela. Así, ya vieron cómo me la dio. Ahora agárrala. Sí, así. Ya, quítala. A ver, ahora échatela. ¿Así? Tómale. Un poquito para mí. Un poquito de agua. Más agua para que se te vaya por el tronco. Espérame. Si a veces me la paso con saliva. Ay, pues cuánta saliva tendrás, asqueroso. Ya. ¿Ya vieron cómo se ve cuando te tomas una pastilla? A ver, ahora métetelo otro. A ver cómo se ve. Qué asco. Pero oigan, ya es mucho descaro de este señor, ¿no? ¿Qué le pasa? Hace poco él fue a ver un partido, no recuerdo quién jugó, pero él fue, oye, obviamente si él es el astro mundial fue el astro mundial del fútbol y fue muy querido y muy respetado por esas generaciones, sabe perfectamente que donde se pare, pues va a haber cámaras, ¿no? Que lo sigan. Entra a ver un partido, está sentado, la cámara lo está tomando, pero él ya le vale gorro, ¿no? O sea, si hay cámaras o no hay cámaras. No se ve que está, y hasta el polvo cae y se ve en la cámara, y se está drogue y drogue y drogue y drogue. Bueno, fue tendencia mundial. ¿Cómo lo haces? Y menos, mira, independientemente de quien lo haga, seas o no seas figura pública, pero en el caso de él, que es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que quisieran ser como él, que los logros que ha tenido, lo que tú quieras, y verlo de esa manera, pues no está padre. Ahora, cada quien sabe manejar su vida como quiera, ¿no? Ahora sí que si lo quieren hacer, pues uno no es nadie para impedírselo, y si tiene la posibilidad económica, pues que lo haga. Digo, finalmente le está dañando su cuerpo, pero pues mínimo que tenga la decencia de hacerlo en privado. No tienes por qué hacerlo en público, no tienes por qué dárselo a saber a la gente que te sigue, que te quiere, que te admira, ¿como para qué? O sea, eso pues, no está padre. No, y también otra vez que también llegó a otro estadio o no sé dónde, hijos que juegan, y y no ves que le gritó ni a unos niñitos que le estaban pidiendo un autógrafo, unos chamaquillos, que autógrafo, y, o sea, los chamaquitos cómo gritan, pues Maradona, sí, Maradona, pues, sí. Pues ellos están viendo al gran Maradona, ¿no? ¿No viste que les gritó? ¡Ya! ¡Se callan! O no les voy a dar nada y los mando a la chingada. ¡Ay, viejo feo! Yo ni lo hubiera pelado. Vamos al carajo. Oye, y en cambio, fíjate, las nuevas generaciones de deportistas, como por ejemplo Ronaldo, ¿no? Que hace mucha ayuda, por ejemplo. O el mismo Messi, que también es de Argentina. Supiste, y fue también tendencia mundial, el muchachito, el niño en una zona de guerra, que admiraba a Messi y se coloca una bolsa de supermercado de plástico, él emulando el uniforme de Argentina, ¿no? Porque ama a Messi. Esta imagen le llega a Messi a través de las redes sociales, se conmueve tanto y le manda el uniforme, ¿no? El oficial. Y es una manera, pues, como de mostrar el cariño hacia el mismo público. Pero cuando ya tu razón está fuera de ti, haces cosas como las que hace este señor. Bueno, pues ese señor, ya ves que ha tenido pleito hasta con las hijas, que no ve a la hija, no la tolera, pues, ¿qué te puedes esperar si eres un fan? Así que miren, cuando lo vean, ni lo pelen, ¿eh? Que pase como Pedro por su casa, para que se les bajen los humitos. Ahora resulta que a los famosos la fama no les deja nada, que la fama es un asco. Bueno, Verónica Castro, ¿no dijo la misma tarugada con Galilea? ¿Viste la entrevista? Entrevista más aburrida que yo, que le dice que le ha dejado la fama. La fama no me ha dejado nada, nada, eso no sirve de nada, no sé qué. ¿De verdad no te sirve de nada? No te sirve de nada que si está enfermo, por ejemplo, ahorita que está enferma su mamá, que le abran más fácil las puertas de donde sea para que la puedan atender, cosa que no cualquier persona tiene. Si tú o yo llegamos a un hospital, pues hasta que nos toca y como nos toca. Llega Verónica Castro y verás que sacan a quien está en el quirófano para meterla a ella. Sí, claro. ¿No? Esa es, por ejemplo, una de las grandes ventajas. Otra de las muchas ventajas es lo que ha ganado. Si no eres famoso, no ganas esos dineros. No vives como vive ella, ¿no? Tiene desventajas, sí, pierdes privacidad, qué pena. Pues sí, pero en todos los trabajos... Pero algo tienes que pagar, ¿no? En todos los trabajos tienes pros y contras, o sea, no puedes tenerlo todo, ¿no? Pero expresarte tan mal de algo que ha formado parte de tu vida y que te ha hecho ser el personaje tan importante que eres, se me hace pues algo de malagradecimiento, ¿no? Creo yo. Pues sí, desafortunadamente, como dicen por ahí, se suben en su ladrillo y ya valió gorro. Pues ya se empezaron a subir, de hecho, pero bueno. Oigan, pues vamos a cambiar de tema porque resulta que fíjense que yo les he hablado bastante del doctor Besucón, que es el doctor Marcos Estrada, que vive en Cincinnati, ¿no? Ya no vive en... ¿Dónde vive? En Connecticut. Ahora ya para Cincinnati. Ándale, pues. Bueno, es un doctor reumatólogo, ya les he contado, a los que no sepan, les he contado que él es un padre soltero que tiene adoptados a 5 niños, que ya están grandecitos, el más grande ya tiene 20 años, ya están grandecitos. Y que el doctor te tira la onda también, hay que decirlo. Que el doctor anda buscando una madre postiza para esos niños, ¿no? Y ya te la cantó, ni entonces, digas. Pues mira, igual y ya me anda convenciendo, ¿no? Nomás le dije, ¿cuánto sería el gasto? ¡Ah! Entonces, que bueno. Ya te lo vaya a depositar. Resulta que el doctor Besucón tiene un amigo que es el doctor Samuel Altamirano, que ya dijimos que es oftalmólogo y le dicen la showcera allá en Guadalajara. Que le dicen la pelos. Que la pelos, porque es showcera. Bueno, pues resulta que justamente el doctor Altamirano, convertida en showcera, nos mandó un audio. Pero es un audio que pónganle mucha atención porque es imitadora. Y entonces él hace la voz de mía, la de Felipe, la de la productora, la del Roque, la del doctor Besucón y obviamente la de él. Entonces muy polifacética. Ah, sí. Se los quiero mostrar porque la verdad es que le quedó muy chistoso al doctor Altamirano. Entonces fíjense, pongan atención y ahí les va, ¿eh? Ahí va. Déjenme subir el volumen porque siempre me falla. ¿Dónde está? Va. Muy buenas tardes, esto es En Shock con Productora 69. Y aquí me acompaña el Fili, Felipe Cruz, ¿cómo estás? Pues muy bien, mi George, apurado, porque pues ya ves que ahorita pues no les podemos hablar en el vivo a nuestra gente, a nuestro público. Pues sí, sí es la verdad, pero pues mira, hay dos sustitutos que mientras pues van a ser los en vivos. Uno es el doctor Besucón. Oh, yo no sé, soy tímido y oh, no, por favor, yo mejor le cedo la palabra a tu otro invitado, Jorgito, por favor, esta vez, please. Oh my God. Pues bueno, no quiere hablar mucho doctor Besucón, pero pues Marcos Estrada es tímido, pero aquí está otro que es doctor, pero es chaucero. Sí, Jorgito, fíjate que salió chaucero el doctor. Ya ves, de día es doctor Altamirano y de noche es pues la pelos, ¿verdad? Entonces de aquí le vamos a hacer la palabra. Adelante, mi doctor Altamirano. No, pues ya ven aquí, pues con la raza, los cuates, la macha. Doctor Besucón no quiere hablar mucho, pero pues aquí estamos nosotros, Jorgito, te queremos, hermanas. Y pues también ándale que aquí está nuestra Mrs. Producer. ¡Bravo! Y también nos dejaron a nuestro Ferna. Pues sí, pues no. Y también, en vez de nuestro Roque, está el famoso gato Galleta. Maulla, mijo, maulla. Miau, miau, miau. Ay, no era. Bravo. Ahora está la productora, como dice. Puro quemado. Muchas gracias, doctor Altamirano, le quedó muy chistoso. Y yo creo que de todas las voces la que le sale mejor es el doctor Besucón. El doctor Besucón, oh my God. Oh my God. Y si habla así, ¿no? Habla así, sí. Ay, no, qué horror. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por haber estado toda la semana como Dios manda. Y los esperamos el lunes, que tenemos mucho de qué hablar, ¿sale? Les mandamos besitos, cuídense, bonito fin de semana, gracias mi Fili. Pásensela bonito y recuerden, si todavía no tienen su boleto, la última llamada, ya manden su correo 69productora@gmail.com. La fiesta de los 80, celebrando 3 años de En Shock. Recuerden, próximo sábado a las 7 de la noche, 7 de la noche, alfombra roja. Y hasta todo. Hasta la una de la mañana. Vivo, cuarto oscuro. ¿Quién se va a meter al cuarto oscuro conmigo? Ay, mira, donde esté todas solas, hasta miedo me va a dar tú. Mejor prendan la luz, va a decir. Ya nos vamos, muchas gracias. Adiós. Esto fue En Shock. Bye bye.